Cordial saludo, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta sesión del quinto taller de formación audiovisual de FESCONAL 2021. Recordemos, nuestro Festival Escolar Audiovisual de Boyacá creció, se volvió nacional y por eso estamos realizando estas jornadas, estos talleres de formación audiovisual justo después de esta merecida temporada de vacaciones. Ya nuestros chicos retomaron un poquito de espacio, se acogieron un poco al esparcimiento, retomaron sus actividades y también regresaron los talleres de formación audiovisual como el que tenemos en esta jornada de este miércoles 14 de julio del año 2021. Quiero saludar a algunas personas que ya están empezando a dejarnos sus comentarios en la caja de comentarios a través de Facebook, de WhatsApp, de YouTube, perdón,
y está Nani Cruz, quien nos saluda. Ella es tutora del programa Todos Aprender del municipio de Rondón, en Rancho Grande, y a Mariluz Castillo, que nos saluda desde la Institución Educativa San Luis Beltrán de Covarachía. Para ellas y para todas las personas que se conectan a esta hora, pues un cordial saludo. Comenzamos saludando al gestor de este interesante espacio FESCONAL, Festival Escolar Audiovisual Nacional, el profesor muy querido por todos, Alexander Mojica. Profe Alexander, muy buenas tardes, lo estamos extrañando en estas vacaciones. Hola, don Carlos, muy buenas tardes. A don Carlos, a las dos talleristas hoy invitadas tan especiales y a quienes nos están siguiendo en estos momentos por las redes sociales de la Secretaría de Educación, por el canal de Facebook de FESCONAL o por el canal de YouTube de la Gobernación de Boyacá. Agradecerles por seguir participando en estos talleres de formación que, como lo indicaba don Carlos, pues estamos motivando y orientando la participación para la temática de este año. Y hoy el taller muy pertinente toda vez que está relacionado con el tema del año, que es la ciencia en mi entorno, pero con un especial énfasis en cuanto a este enfoque STEAM más A. Entonces, el taller de hoy, invitados, de antemano, dar cuenta que esta temática no está relacionada exclusivamente de pronto para un área en particular, digámoslo, en ciencias naturales. No, tengamos en cuenta que la producción de un audio o de un corto audiovisual implica esa transdisciplinariedad de las áreas. Entonces, agradecerles nuevamente por estar en sintonía y asistir a estos talleres de formación audiovisual para este año 2021, don Carlos. Mientras le damos chance a más personas, profe Alexander, que se conecten con nosotros, cuéntenos, profe, ¿qué hizo en vacaciones? Ah, don Carlos, pues vengo de, estuve un mesecito en un taller diplomado, internado por allí en el departamento del Quindío. Nuestra institución educativa es un colegio amigo del turismo y en ese orden de ideas, pues, para fortalecer todo este proceso que a nivel de nuestra institución educativa se ha desarrollado en torno al turismo, tuve la oportunidad de participar en ese diplomado de turismo rural sostenible dado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto con la Fundación Panaca. Sí, señor. Pues es que la pregunta, yo sabía, profe, que usted no se iba a quedar quieto en vacaciones y no se iba a quedar... No, yo sabía que usted tenía cualquier cantidad de planes, de proyectos, de invitaciones y pues siempre nos gusta estar al tanto de las profes, que, de las cosas que hace el profe Alexander, porque siempre termina usted, profe, ¿verdad? Y se lo digo con toda sinceridad, haciendo quedar muy bien a todo el gremio de docentes del departamento de Boyacá con todas sus ideas, con todos sus proyectos, con todas sus intervenciones en cada una de esas participaciones a las que usted... Muchas gracias, don Carlos. Porque representa a todos. Sí, señor. Bueno, profe, arrancando ya con el taller, tenemos, usted ya nos está hablando del tema que vamos a estar tratando el día de hoy, pero usted consiguió dos invitadas de lujo. Sí, señor. Entonces, tenemos hoy la participación de la profesora Juliana Murillo Mosquera. Ella es licenciada también, en mi caso también soy licenciado en Ciencias Naturales y Educación, ella. Ella es magíster en investigación en la enseñanza de las ciencias y es la líder pedagógica del proyecto Supernova Aprendizaje Expandido y ella viene por parte del Parque Explora. Entonces vamos a tener de esta entidad del Parque Explora a la líder pedagógica de este importante proyecto. Del mismo modo, entonces, nos acompañará Pilar Rivera, funcionaria de la Oficina de Innovación Educativa con uso de TICs de el Ministerio de Educación Nacional, quien nos dará desde el eduentretenimiento. Entonces, en un primer momento haremos énfasis con respecto a la participación de la profesora Juliana en cuanto a este enfoque STEAM más A, para luego tener la intervención de la doctora Pilar y con ella entonces profundizaremos lo de entretenimiento educativo y al final, como es de costumbre en estos espacios, tendremos una ronda de preguntas, señor Carlos. Bueno, pues démosle la bienvenida entonces a Juliana Murillo, que como usted lo decía, profe, ella es líder pedagógica del Parque Explora, un lugar que cuando acabe todo esto y tengamos como más tranquilidad para viajar, yo sí tengo que ir a conocer porque me hace falta conocer algunas cosas de Medellín y uno de los lugares, yo creo, clave es este Parque Explora. Juliana, muy buenas tardes. Y gracias por acompañarnos en estos talleres de formación audiovisual. Muy buenas tardes. Bienvenida al departamento de Boyacá.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Carlos y profe Alexander. Sí, pues efectivamente el Parque Explora es un escenario, un museo que pueden visitar. En estos momentos está abierto al público con todas las normas de bioseguridad para la participación de las personas en este escenario. Y efectivamente, pues yo, Juliana Murillo, hago parte del proyecto Supernova del Ministerio de Educación Nacional. Es un proyecto que busca la dinamización del enfoque STEM+A. Este proyecto lo está liderando el Parque Explora y la dinamización del enfoque STEM+A y la apropiación del enfoque, pues como un proceso importante para el país y como un proceso de consolidación para impulsar la transformación educativa del país. Pues, Entonces, de no. eso vamos a conversar en este rato. Pues adelante, Juliana. Profe Alexander, no sé si hay algo que debamos añadir antes de comenzar. No, agradecerle, don Juan Diego, en nombre de nuestra secretaria de Educación, de todas las dependencias aquí de nuestro Plan Nacional, Plan Regional de Lectura y Escritura, la profesora Aura Sayo, agradecerles por permitirnos contar con su participación, profesora Juliana, y aquí atentos a su intervención. Bueno, muchas gracias. Inicialmente les quiero compartir algo, ¿cierto? Esto es el enfoque STEM+A, les quiero narrar una historia de un proceso que viene pasando hace mucho rato, que el profe Alexander, es uno de los protagonistas también en este proceso con esto que están haciendo con el de entretenimiento, que ya Pilar también les va a contar, pero que también influye un montón en lo que tiene que ver con la apropiación del enfoque STEM+A, ¿cierto? Todos los recursos que los profes podemos aprovechar, desarrollar en el aula para la apropiación del enfoque, para el desarrollo de competencias y demás. Entonces, aquí les voy a contar en un corto tiempo, quizá, cómo es eso, o sea, qué es eso del enfoque STEM+A. Entonces, voy aquí a compartirles pantalla un momento. Bueno, perfecto. Mientras recibimos la pantalla, Juliana, no olvide que más adelante estaremos publicando a través de la caja de comentarios el enlace para que usted pueda registrar su participación en estos talleres de formación audiovisual, concretamente en de esta jornada del miércoles. Sí es, muchas gracias. Me avisan por favor cuando la estén viendo. No tenemos aún pantalla. ¿Y me escuchan bien en este momento? Sí, señora, sí la escuchamos. Bueno, quería mostrarles una imagen, pero se quedó el equipo. Cosas que pasan, ustedes saben todos desde casa. Les ha pasado a todos, nos ha Así pasado es. a todos. No Pero deja este equipo. bueno. Bueno, ¿les parece? Entonces, mientras tanto, yo los invito a ver ese pequeño video que explica lo que es el Festival Escolar Audiovisual del Departamento de Boyacá, cómo creció y se convirtió en el FESCONAL que para el año 2021 pues llega a todos los rincones de nuestro país, mientras le damos chance a Juliana que de pronto nos permita compartir su imagen. El Vale. Festival Escolar Nacional Audiovisual de Boyacá está de regreso. Prepárate para crear, aprender y vivir una experiencia única. Este año la convocatoria está abierta para estudiantes y docentes de colegios públicos y privados de todo el país. La temática es la ciencia en mi entorno, así que deja volar tu imaginación. Pon en práctica lo aprendido junto a tus profes y compañeros y cuéntanos cómo integran la ciencia, las matemáticas, el arte y la tecnología. Muéstranos lo que sabes a través de un podcast o participa con un corto audiovisual. Consulta las bases de la convocatoria en www.fesconal.boyacá.gob.co. Y recuerda, tienes plazo a entregar las producciones hasta el 27 de agosto. La publicación de los nominados será el 4 de octubre. Aprende, crea y diviértete. Fesconal te espera.
Que nadie nos falte en Boyacá. No permitamos que el COVID-19 nos quite a un boyacense más. Esta tierra se construye entre todos. Te necesitamos para avanzar. Tres de la tarde, 18 minutos. Continuamos en nuestros talleres de formación audiovisual de FESCONAL. Mientras logramos, profe Alexander, que la profe Juliana se conecte nuevamente con nosotros desde Medellín. No es la única invitada de lujo que usted nos permitió conocer para el día de hoy, profe Alexander. ¿Quién es nuestra otra invitada, quien ya está aquí con nosotros? Bueno, entonces, nuestra segunda invitada es Pilar Andrea Rivera Parra, funcionaria de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación Nacional. Y ella, entonces, nos va hoy a compartir y profundizar esta temática del eduentretenimiento. Entonces, ella desde esta Oficina de Innovación Educativa, en especial desde el portal educativo Colombia Aprende, nos acompaña en esta tarde. Sí, señor. Bueno, pues Pilar, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en el departamento de Boyacá en estos talleres de formación audiovisual de FESCONAL. No tenemos audio todavía, Pilar. No la escuchamos. Bueno, estas cosas nos pasan todo el tiempo, profe Alexander. Usted nos contaba más tempranito que bueno, también logró solventar un tema hace poco de conectividad. Y efectivamente lo vemos mucho mejor que en las anteriores sesiones de los talleres de formación, donde lo habíamos acompañado también de una liniecita que se colaba en la cámara, pero usted ya logró arreglar ese problema. Sí, sí, ya había tenía problemas con la cámara de mi computador. Yo vivo en la vereda Llano Grande, en el municipio de Nuevo Colón, pues aquí pues la señal del internet pues es satelital y pues tiene sus altibajos, pero ya adquirí una cámara externa y efectivamente son soluciones que están a la mano, pero que tal vez uno como que desconoce. Entonces, ahí vamos, sí, señor. Ahí todos los días se va aprendiendo, señor Carlos. Así es, y también ya logró solucionar el problema nuestro. Pilar, ahora sí la tenemos con nosotros. Pilar, muy buenas tardes. El micrófono nuevamente, pero ya la alcanzamos a escuchar. Yo la escuché hace un instante. Funciona más rápido. Ah, qué Juliana, chévere. Juliana, a ver. Está Pilar con nosotros, está su hija, qué rico, qué chévere. Juan, por favor, tienes a Juanita que está aquí. Bueno, no, pero no la saquen, déjenla estar aquí con nosotros, estamos felices. Esto es lo que nos gusta también de FESCONAL, que los niños hagan parte de estos aprendizajes y qué rico, ¿no? Mi hija sí se me fue hace un ratico, empezaron las clases hace poco y ya no me acompaña, que ya siempre le gustaba también estar aquí. Se hacía un poquito más lejitos, pero le gustaba estar también en las sesiones de FESCONAL, profe Alexander. Sí, señor. Sí, sí, don Carlos. Y vamos con este quinto de los 8 talleres de formación audiovisual. Aprovecho entonces para comentarles que estamos próximos también para solicitar la información de, está pendiente la publicación de nuestro catálogo, ese catálogo que va con toda la información de los clubes escolares audiovisuales. Allí va a ser ese espacio que tendrán cada uno de estos clubes de dar cuenta de dónde están sus producciones que se han realizado en años anteriores, cuáles son sus redes sociales, y este va a ser un instrumento que año a año nos va a permitir pues también dar cuenta como de esa evolución que al interior de cada uno de nuestros clubes escolares pues vamos avanzando. Sí, señor. Entonces, ahí tenemos esa parte de ir concretando nuestro catálogo de nuestro festival. Desde el momento en que el FESCONAL dejó de ser Festival Escolar del Departamento de Boyacá, de pronto, profe Alexander, ¿desde qué lugar del país lo han llamado que usted haya causado algo de curiosidad e impacto? Pues porque, pues obviamente uno sabe que si es un tema nacional, pues hay gente de Bogotá, de Medellín, de Cali, pero ¿de qué otros rincones del país alejados de nuestra geografía? Usted dijo, ¡uy, qué interesante! Desde tan lejos ya se están conectando al festival. Sí, señor.
Sí, hemos tenido reportes desde Bolívar, desde el departamento de Bolívar, desde Arauca, Meta, y pues acá también comentarles las incidencias, ¿no? Detrás de este evento, por ejemplo, el próximo viernes tendremos una próxima reunión del Comité del FESCONAL, este comité integrado por la Secretaria de Educación, quien lo preside, la doctora Natalia, la profesora Brasallo. Nos acompañan de la Secretaría de Cultura, está la doctora Sandra como secretaria, junto con Mauricio, quien está encargado del área de cinematografía en la Secretaría de Cultura. Tenemos la participación de la Secretaría TIC, tanto del ingeniero Amaya como del ingeniero David, y de la Casa de Boyacá. Este año, pues, el festival escaló a nivel nacional, teniendo en cuenta que dentro del plan de desarrollo del señor gobernador, se plantea, Ramiro Barragán, se plantea el fortalecer y escalar este tipo de eventos que se vienen desarrollando a nivel departamental con el fin de irlos posicionando a nivel nacional. Entonces, contamos este año con la doctora Ana de la Oficina de Departamento de Relaciones Nacionales e Internacionales, Casa Boyacá. Entonces, el próximo viernes tendremos reunión a las 11 de la mañana del comité y entre los temas a tratar, adicional a concretar lo de la ceremonia de premiación y demás, está ya en ir vislumbrando la temática para el próximo año 2022. Sí, señor. Bueno, aquí ya vemos que nuestra invitada Pilar ya está, logramos ver hace un instante también aún su presentación del computador, pero no la vemos. Otra vez se nos fue cayendo un poco la señal ahí. Ahora sí la tenemos aquí con nosotros, profe Alexander. Profe Pilar, buenas tardes y de nuevo bienvenida. No tenemos otra vez el audio. Otra vez se nos cayó el audio, profe. Hola, ahí sí me escuchan. Ahora sí, señora. Vale, Perfecto. bueno, me tocó por el celular y en el computador está la presentación. Entonces, voy a compartir la presentación por el computador. Ahí me escuchan bien, ¿no es Perfecto. cierto? La escuchamos Sí, bien, sí, señora. señora. Bien, listo. Vale. Entonces, voy a compartir por aquí. Mientras nos llega la señal del computador, que ya la tenemos. Bueno, saludos a las personas que se han conectado: Diana Marcela Flores, Nani Cruz, Julie Marcela, Gerardo Alarcón. Personas que se están conectando a esta hora a nuestro quinto taller de formación audiovisual. Y ya tenemos su pantalla, profe Pilar. Listo. Ahí se ve bien, ¿no es cierto? Sí, señora, muy Sí, bien. señora. Bueno. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias. Estos temas tecnológicos pues se nos presentan todo el tiempo, ¿cierto? Todos lo comprendemos. Bueno, como les contó Juliana de Parque Explora, entonces, bueno, la idea por supuesto era que ella iniciara con el abordaje del enfoque STEM más A, como desde el Ministerio de Educación. Entonces, entendemos este enfoque, lo comprendemos y cómo se va avanzando cada vez más también en su conceptualización. Y no solo en su conceptualización, sino también en su apropiación, en su puesta en práctica en la comunidad educativa. Pero bueno, por estos temas de la tecnología, pues entonces empiezo primero yo hablándoles de eduentretenimiento. Si ustedes recuerdan, pues nosotros ya habíamos tenido, ¿cierto? En el espacio inaugural, digamos, de lanzamiento de FESCONAL este año 2021, yo ya había tenido la oportunidad de contarles acerca del eduentretenimiento o del edutainment. Y aquí quería iniciar con un video muy cortito de menos de un minuto que le pedí el favor al profe, si podemos visualizar, es este link que está aquí. Entonces, profe, quería iniciar con ese video sobre que nos explica desde el eduentretenimiento qué es el eduentretenimiento. Entonces, es muy bueno, es un video de todo lo que vemos, que es el programa de Defensor del Televidente de Señal Colombia. No sé si entonces. Eduentretenimiento. Eduentretenimiento define a los contenidos que son diseñados para educar a través del entretenimiento. El término fue utilizado por primera vez por The Walt Disney Company en 1948 como parte de la descripción de su serie de documentales cortos sobre la naturaleza True Life Adventures,
pero quien lo desarrolló como concepto fue Robert Hyman cuando producía documentales para National Geographic en 1973. Uno de los productos más exitosos basados en esta forma de comunicación es Sesame Street o Plaza Sésamo, que empezó a emitirse en 1969 para enseñarles a los niños tópicos como matemáticas, ciencia e historia. Perfecto, muchas gracias. Ustedes me confirman si me están escuchando porque aquí me aparece que tengo problemas con el sonido todavía. Fuerte y claro, profe Pilar. Ah, bueno. O sea, la introducción que hice antes del video se escuchó. Perfectamente, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Prefiero confirmar. Bueno, perfecto. Entonces, en este cortísimo video que pudimos ver de menos de un minuto, pues nos están explicando qué es eso del eduentretenimiento. Es algo, como ustedes lo pudieron ver, es un término que se usa desde 1948, hace muchos, muchos años, ¿cierto? Y la primera compañía que lo usó fue Disney, con sus programas, ¿cierto? Y fue desde allí que empezó este abordaje. Entonces, aquí lo que vemos en la diapositiva, ¿cierto? La unión de las palabras educación y entretenimiento, deriva el eduentretenimiento o en inglés el edutainment. Por aquí tenemos más de la historia del eduentretenimiento. Entonces, como todos lo sabemos, desde el inicio de la humanidad, del ser humano, ¿cierto? Todos esos aprendizajes que íbamos adquiriendo de una generación a otra se realizaban a través de ¿qué? De las historias, de la tradición oral, de los relatos, de las anécdotas, de los testimonios. Y el eduentretenimiento, ¿qué es realmente? Entonces nos dice la UNESCO que el eduentretenimiento, en varios textos lo encontramos con doble E, ¿cierto? EE, eduentretenimiento, es una metodología de la comunicación que usa ese poder de las historias, esas historias, ¿cierto? Que llevaban los aprendizajes de una generación a otra al inicio de la humanidad, como lo dije, esos relatos, usa también el melodrama, el storytelling, que es el arte de contar las historias. ¿Para qué los usa? Para educar, para informar y para incidir positivamente en el cambio social y en el comportamiento de los individuos. Entonces, aquí, en este tercer párrafo de la presentación, subrayé las emociones, porque son importantísimas en este tema del edutainment. ¿Por qué? Porque es que ese poder de las historias, ¿cierto?, es tan importante porque conecta efectivamente con las emociones de todos nosotros, de los interlocutores. Y conecta porque también genera ese sentido de empatía, que es ponerme en los zapatos del otro, es decir, un sentido de identificación, porque uno se conecta naturalmente con las historias de los personajes, con sus situaciones, con lo que les está ocurriendo. Bien. ¿Y por qué también es tan importante ese tema de las emociones? Entonces, aquí la neurociencia, que es la ciencia que estudia el sistema nervioso y el cerebro en sus procesos estructurales y funcionales y que nos ha posibilitado la comprensión acerca del proceso de aprendizaje. Entonces, la neurociencia, sus últimos estudios, ¿cierto?, han comprobado que un aprendizaje significativo se logra a través ¿de qué? De la activación de las emociones. Y es ahí donde se conecta tan importante con los contenidos elaborados, producidos, construidos a partir del eduentretenimiento. Entonces, el eduentretenimiento se diseña específicamente para cautivar a las audiencias a nivel emocional. Y aquí, como nos dicen estos autores que están aquí citados, ¿cierto? Y también la UNESCO, está comprobado por la neurociencia que todos aquellos contenidos que conectan con nuestras emociones se convierten en aprendizajes significativos realmente. Entonces, aquí, por supuesto, se entra el debate del tema de la revisión de los aprendizajes memorísticos versus aquellos que efectivamente nos generan aprendizajes significativos, como estos contenidos construidos a partir del eduentretenimiento. Este párrafo morado también lo quiero subrayar, lo voy a leer, porque es muy importante para nosotros los docentes. Dice, a medida que el conocimiento relacionado al funcionamiento del cerebro humano vaya siendo más accesible a los educadores, el proceso de aprendizaje se volverá más efectivo y significativo, tanto para el educador,
los profesores como para el estudiante. Entonces, muy importante que todos los docentes, por supuesto, siempre estemos muy pendientes de los últimos avances de la neurociencia, porque nos hace grandes aportes a nuestro ejercicio docente. Bueno, en esta diapositiva, resaltar muy rápidamente algunos elementos del eduentretenimiento. Entonces, ¿qué puede ser eduentretenimiento? ¿Cierto? Entonces, puede ser un dramatizado, es decir, una radionovela, una novela, un seriado, una webnovela. Puede estar en la línea de música, como los conciertos, los videoclips, la radio, largometrajes, impresos, game shows, realities, marionetas, títeres, teatro, ¿cierto? El eduentretenimiento puede ser a través de un solo medio, ¿cierto? O televisión, o teatro, o radio, o títeres, o puede ser multimedial, tomando elementos de varios medios. Puede ser una estrategia de una sola vez, usarlo una sola vez, one off, o puede ser una estrategia de contenidos continuos. Puntos claves del eduentretenimiento: aprovecha la cultura popular, su enganche narrativo y emocional para generar reflexión y diálogo. Y siempre está basado en un proceso muy importante de investigación, que es el proceso, por supuesto, que deben hacer o ya están haciendo los niños, niñas, jóvenes y comunidad educativa que está participando ya en FESCONAL como productores de contenidos audiovisuales y sonoros, que pues se presentaron al festival para construir sus proyectos de contenido, ¿cierto? Deben estar, por supuesto, en esa investigación del tema. Bien, aquí puntualizando, digamos, yo les quiero mostrar bastantes posibilidades de contenidos que han sido construidos desde el eduentretenimiento y que abordan el enfoque STEM-MASA, que en unos momentos Juliana nos va a recordar muy bien cuál es el centro de este enfoque y a qué le apostamos desde el Ministerio de Educación y desde el país a este importante enfoque que une la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y las artes. Entonces, en primera instancia quería contarles que en nuestro portal educativo Colombia Aprende, que se renovó desde finales del año pasado, en este momento estamos trabajando unas colecciones avanzadas de contenidos STEM-MASA. Y las pueden encontrar aquí. Yo puse un pantallazo, sé que no se ve muy bien, pero era para mostrarles. En nuestra sección o en nuestro menú superior de contenidos del portal Colombia Aprende, ustedes ingresan, pueden escribir aquí en este buscador la palabra, el término, el área que están buscando, ¿cierto? De la que quieren tener resultados de contenidos. Yo en este caso escribí STEM-MASA o STEAM y aquí me arrojó ya 53 resultados. Aquí, digamos, esta ruta para que todos los estudiantes, comunidad educativa, sepan que dentro de todas estas colecciones que hemos trabajado dentro del portal Colombia Aprende, pueden ya encontrar esos contenidos STEM-MASA que nos involucran, pues, ¿cierto? En la temática de hoy y, por supuesto, en el Festival Escolar Audiovisual de este año. Aquí yo les voy a dejar esta presentación donde están las rutas para que ustedes accedan directamente. También en nuestro catálogo de contenidos educativos digitales Red Aprende, tenemos estas series de MinCiencias, un aliado súper estratégico para nosotros, y tenemos más de 200 capítulos de estas series audiovisuales de MinCiencias, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde encontrarán contenidos maravillosos, así como nos decía el término de entretenimiento, supremamente enganchadores, y que por supuesto a través de las historias, de los relatos, de lo que le sucede a cada uno de sus personajes, pues estamos aprendiendo una cantidad de procesos científicos, de procesos tecnológicos, de procesos de innovación. Entonces, aquí este pantallazo lo quise copiar para contarles que en nuestro catálogo de contenidos Red Aprende, que se encuentra en nuestro portal Colombia Aprende, aquí les voy a mostrar, aquí, por aquí se accede, digamos, cuando están en nuestro portal educativo Colombia Aprende, o también desde el home se pueden acceder a nuestro catálogo de contenidos. En nuestro catálogo de contenidos, de cada uno de los recursos que se encuentran allí, ustedes van a encontrar una información muy valiosa para los docentes, para los estudiantes, una descripción, ¿cierto? Unas palabras claves, unas sugerencias de uso pedagógico que pueden servirles para sus producciones audiovisuales o sonoras, una descripción y, bueno,
todos otros datos muy importantes como áreas del conocimiento, palabras claves, público. Y aquí les puse un ejemplo de una de las series de MinCiencias que puede hacer grandes aportes para las construcciones de los contenidos de nuestros jóvenes niños y niñas en esta versión del festival. Aquí, por ejemplo, Mi Mente Curiosa, ¿cierto? Aquí nos dice que en cada capítulo la protagonista invita a conocer diferentes historias que han hecho parte del programa Jóvenes Investigadores de MinCiencias. Pero todo esto, por supuesto, desde el lenguaje del eduentretenimiento, que es lo que queremos lograr, por supuesto, en el festival. Más contenidos de eduentretenimiento. Aquí quería contarles un poquito sobre cada una de estas maravillosas series de MinCiencias. Entonces tenemos Colombia Bio, que hace poco en uno de los talleres del festival también tuvieron ustedes invitado a uno de los directores de estos largometrajes, ¿cierto? Entonces es una serie documental aquí para los estudiantes que vayan a trabajar este género documental, en la que grupo de apasionados investigadores y científicos se adentran en territorios inhóspitos de nuestra geografía colombiana con la misión de documentar su fauna, flora y microorganismos. En Boosters es otra de las series de MinCiencias que tiene como propósito recoger algunos de los mitos, ¿cierto?, de nuestro imaginario colectivo colombiano y comprobarlos, ¿cierto? Ellos están en un constante ejercicio de luchar contra la ignorancia y la desinformación a través de la ciencia y nos enseñan muchísimas cosas a través del eduentretenimiento. Aprendemos mucho de ciencia, tecnología e innovación. Ciencia y Héroes es una serie bellísima, de mis favoritas, además porque nace desde las instituciones educativas rurales de nuestro país y también desde las más apartadas. Está dirigida a niños, niñas y adolescentes y para inspirarse en ser superhéroes que buscan resolver problemáticas de diferentes regiones colombianas. Esta serie sí que se conecta con nuestro enfoque STEM más allá, porque en nuestro enfoque uno de sus principales pilares es, por supuesto, aportar, ayudar a resolver esos problemas de contexto, esas dificultades que se nos presentan en nuestras regiones, en lo local, en nuestro día a día. Perfecto. Aquí tenemos también Fórmulas de Cambio. Es una serie documental de MinCiencias también, por supuesto, que muestra historias de personajes y comunidades por medio de la ciencia, la tecnología y la innovación y cómo ellos han transformado su entorno y su vida. Científico por un Día nos muestra un grupo de amigos, músicos y actores que resuelven los problemas de su vida cotidiana y buscan esas respuestas en la comunidad científica colombiana. Entonces, esta serie también es muy interesante y es un ejemplo, digámoslo así, muy chévere también para los estudiantes, para los niños, niñas y jóvenes que participan este año en el festival, porque Científico por un Día mezcla un poco la ficción y la realidad, ¿cierto? La ficción y la no ficción. El argumental y el documental, dirían otros. Entonces, mientras, digamos, esos problemas de la vida cotidiana que nos muestran de este grupo de amigos son ficción, ¿cierto? Los científicos invitados y lo que nos explican, por supuesto, hace parte de la no ficción o de la realidad. Entonces, es muy interesante. La última serie de MinCiencias recomendadísima es Perfilados. Son microhistorias de casi, creo que son de 2 minutos, si no estoy mal, o 4, y dan a conocer casos de personajes colombianos exitosos que han sido reconocidos en el campo de la ciencia, la tecnología e innovación, que se convierten en ejemplos inspiradores para jóvenes. Perfilados es otro de los ejemplos de no ficción que pueden trabajar los niños, niñas y jóvenes este año en FESCONAL. Aquí contarles muy rápidamente también, aquí les dejé por supuesto los links para todos los docentes, encuentran guías pedagógicas de estas series audiovisuales que acabamos de ver en esta página de Todo es Ciencia de MinCiencias, unas guías excelentes y bellísimas que también muy pronto vamos a tener en nuestro portal educativo Colombia Aprende, pero que desde ya pueden trabajar los docentes. Más contenidos de eduentretenimiento y centrados en el enfoque STEM más A. Estos podcasts maravillosos que MinCiencias construyó de diferentes series que son audiovisuales también, como lo vimos, pero también ahorita las pueden encontrar en este formato podcast
y aquí les dejé también el link para que puedan acceder. Por aquí también varios contenidos que ha trabajado MinCiencias desde su proyecto Todo es Ciencia, que son contenidos en vivo. Aquí aprendemos muchísimo. Están charlas para no tragar entero, talleres X, ruta de la ciencia, y son maravillosas, nos atrapan definitivamente y son construidas también desde el lenguaje del edoentretenimiento. Otros contenidos maravillosos de Radio Nacional de Colombia, otro de nuestros aliados, en un proyecto que estamos trabajando actualmente que se llama Estrategia de Edutainment con énfasis en STEM más A. Entonces, Radio Nacional también es otro de nuestros grandes aliados, aparte, por supuesto, de MinCiencias, MinTIC, MinCultura, RTBC en general. Computadores para Educar también está allí. Entonces, Radio Laboratorio, aquí encontramos videos y notas con contenido sobre ciencia, naturaleza, artes plásticas, música, para explorar la creatividad. El protagonista es este niño que se llama Río, es un niño invidente que tiene una cantidad de emociones, sensaciones y exploraciones del medio ambiente a través de sus sentidos. Es maravilloso para que todos y todas los conozcamos y son grandes ejemplos para los que podemos trabajar también en el festival. Bueno, aquí hay algunas postales sonoras, Voces del Río, también de Radio Nacional, ejemplos de entretenimiento y de STEM más A. Otros ejemplos de contenidos están en RTBC Play, de estos conté un poco pues cuando lanzamos el festival, les cuento muy rápidamente. En RTBC Play trabajamos hace ya un tiempo nuestra sección especial es educación, conjuntamente lo trabajamos. RTBC Play, siempre lo explico así, es como el Netflix, ¿cierto? Solo que este es colombiano, gratuito y público. Entonces, aquí tenemos más de 6.000 contenidos que podemos disfrutar en familia a través de la web. Y esta sección especial es educación, puntualmente. Allí tenemos más de 1.000 capítulos y casi, y más de 500 ya guías pedagógicas, la mayoría construida por el Ministerio de Educación, de diversos contenidos que podemos también disfrutar y aprender en familia, por supuesto. Contenido 100% de entretenimiento también. Aquí, pues, resalté algunos de ellos, que son ejemplos de los contenidos STEM, Tomás Alva y Edison, en donde, sin una sola palabra, porque es una serie muda, infantil, se presentan problemas, ¿cierto? Se presentan conflictos de la vida cotidiana, y Tomás y Alba, que son los dos protagonistas, los niños, lo resuelven a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Muy interesante. Los fantásticos viajes de Ruka, estos personajes entonces nos adentran para conocer las criaturas marinas. Entonces, a través del entretenimiento, por supuesto, estamos conociendo temas de ciencia y tecnología. Petit, también para la primera infancia, una exploración muy interesante sobre el tema de la creatividad en los niños, creatividad, un tema tan importante en el enfoque STEM más A. Sueños de astronauta es un documental que nos habla de científicos y estudiantes artistas que nos dicen que la clave para que Colombia conquiste el espacio está en la educación. Y Profe en tu Casa, nuestro programa de edoentretenimiento tipo magazine, que está todos los días a las 10 de la mañana por Señal Colombia, por Canal 13, por Radio Nacional de Colombia, por Canal Exploremos, pues también cada día trabaja desde el edoentretenimiento diferentes temáticas y tenemos diversos capítulos que abordan el enfoque STEM más A, como este, capítulo 31, con esta profe bióloga evolutiva que está terminando su doctorado en ciencias biológicas, que nos explica en el capítulo 31 de Profe en tu Casa de una manera magistral y muy entendible qué es ese enfoque STEM, qué es ese enfoque STEM más A. Bueno, aquí entonces, a una velocidad increíble, pues llegamos conmigo hasta aquí sobre el edoentretenimiento y le doy paso a mi compañera Juliana de Parque Explora, para que nos adentremos mucho más en el tema de nuestro enfoque educativo STEM más A. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por esa introducción a lo que hace los contenidos, sobre todo RTBC, que profe Alexander, a mí me gustan muchísimo, yo creo que
todos los que hemos tenido oportunidad de verlos nos contagiamos mucho de eso, profesor Alexander. Sí, señor. Y hay recursos que, para en el caso particular, por ejemplo, en mis clases, los tomo, comentaba también Pilar, hay unas guías que se han producido desde el Ministerio de Ciencias, donde se relaciona, por ejemplo, todo este material que se produjo en la expedición Colombia Bio. Entonces, son documentales que permiten fortalecer las temáticas propias, por ejemplo, en el caso de nuestras áreas, como lo de ciencias naturales. Sí, señor. Bueno, entonces démosle paso, como lo decía Pilar, a nuestra primera invitada, que por un tema técnico, pues se ausentó un momento de nosotros, pero ya la tenemos con nosotros. Se trata desde Medellín, está Juliana Murillo, a quien retomamos para darle la bienvenida. Juliana, muy buenas tardes. Así es. Muchas gracias otra vez. Buenas tardes. Entonces vamos a empezar. Estábamos hablando del enfoque STEM más A como una manera de pensar la transformación educativa del país. Entonces les vamos a compartir pantalla en la que vamos a empezar esta conversación de lo que tiene que ver con el enfoque. Entonces, esto es una historia pues, que arranca con unos ejercicios y unos procesos a nivel nacional, con identificación de actores, que se vino construyendo para llegar a lo que les voy a mostrar hoy. O sea, esto que les voy a mostrar es una construcción que arrancó con una hoja de ruta del ministerio en el año 2019, con una serie de actividades. Y estas actividades, pues definitivamente son las que han permitido que este enfoque empiece a entenderse y hablar un lenguaje que nos permita como comprender qué es. Porque definitivamente, pues cada país, este enfoque, pues está a lo largo, pues como de, está alrededor del mundo, por así decirlo, está en Latinoamérica, en Europa, en muchos países. Cada país ha emprendido una ruta y una labor que le permita comprender cuál es su iniciativa principal o cuál es su apuesta, más bien, con lo que tiene que ver con el enfoque STEM. Entonces, aquí ya están viendo en pantalla la imagen de visión STEM más A, educación expandida para la vida, siempre pensando en esto como una manera de ver la educación en el país como un proceso de largo aliento, como un proceso que ocurre a lo largo de la vida de las personas. Entonces podemos pasar a la diapositiva 3. En esta diapositiva vemos esa hoja de ruta de la que les hablaba, esa hoja de ruta de Supernova, aprendizaje expandido, que es como se ha denominado y como el ministerio, como esa gran apuesta del Ministerio de Educación Nacional. Ahí vemos que se han desarrollado una serie de iniciativas como el mapeo de actores del ecosistema nacional. Está el tema de la educación con enfoque STEM más A, que es el desarrollo de campamentos de ciencia y tecnología para estudiantes. Está en el año 2020 el estudio técnico del enfoque STEM más A, en el que se desarrolló un estado del arte, sobre todo de revisiones y de muchos artículos y de referentes a nivel nacional e internacional que tenían que ver con el enfoque. Y está el proyecto como tal que se desarrolló también relacionado con unos labs creativos el año pasado, en el 2020, unos labs creativos que desarrollamos para formación docente, unos contenidos también, que también se desarrollaron para el portal Colombia Aprende, que les estaba ahorita mostrando Pilar, y un documento estratégico donde se consolidó todo lo que es la visión STEM más A. Ese documento es parte de todo lo que estamos conversando en este momento, que es una consolidación de lo que es. Y para este año hay una formación docente también, unos labs en las que Boyacá es una de las entidades territoriales priorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los que se van a desarrollar unos labs virtuales para formación de maestros. Y en estos labs, pues los profes abordarán contenidos relacionados con prototipa, con metodología del design thinking. Es una metodología activa en los que los momentos son claramente definidos para aprendizaje a partir del error, y unos momentos en los que
El maestro es un diseñador de experiencias y el Lab Experimenta, que tiene que ver con el desarrollo de competencias asociadas al pensamiento computacional y la inteligencia artificial. También haremos unos desafíos en los que también invitaremos a algunas regiones, una socialización de la visión STEM más A. Y esto todo es una hoja de ruta que continuará en un proceso. Entonces, ya para avanzar en lo que ahora sí, para entrar en materia con lo que tiene que ver con el enfoque, les voy a contar rápidamente qué es lo que ha sido eso de los antecedentes del STEM más A. Entonces, para hablar de los antecedentes, el profe nos va a mostrar un mapa. Ese mapa es un mapa que construimos inicialmente como una forma de visualmente ver que en Colombia pues vienen pasando muchas cosas alrededor del enfoque STEM más A. Colombia es un territorio STEM más A y casi que ser un territorio STEM más A nos ha permitido pensarnos la educación definitivamente de otra manera, ¿cierto? Casi que cada día van pasando muchas cosas en el país. Llegó la situación actual de la pandemia y eso hizo que también se aceleraran muchas cosas al interior de las instituciones y definitivamente pues que el proceso de innovación educativa empiece a darse, entendiendo que como por las características que tiene el proceso de innovación educativa, ese proceso es un proceso gradual que ha ido ocurriendo en el país, pero que también ha ido mostrando efectivamente que el enfoque STEM más A es una apuesta y es un ejercicio que se viene desarrollando en las aulas de clase y que tiene unos fines claramente, y es que el docente pueda utilizar las metodologías activas en el aula, cualquiera de las metodologías activas como el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en problemas, el design thinking como una de esas importantes y otras metodologías que existen, y que los estudiantes definitivamente sean el centro del acto educativo. Entonces, en este ejercicio de lo que tiene que ver con el enfoque, este mapa que vemos acá, podemos darle clic a alguna de las imágenes y vamos a ver, por ejemplo, que hay una de las experiencias, una experiencia muy bonita. Esa experiencia es una experiencia es en Bogotá, la que le estaba dando clic en la imagen, que se llama PixMin. Es una experiencia en la que maestros, un grupo de maestros colombianos, desarrolla STEM con procesos de tecnología y que efectivamente integran la ciencia, la tecnología y las matemáticas para promover el talento científico y tecnológico en los estudiantes. Entonces, ahí vemos en esa experiencia que la pueden encontrar también, y podemos compartirles el link a través de este Facebook Live para que lo puedan ver y darle como una ojeada a lo que son esas experiencias que registramos ahí. En Colombia hay muchísimas, ¿cierto? Queremos dejar claro que no son las únicas, pero que definitivamente el mapeo que hicimos para revisar en lo que Colombia estaba, pues nos muestra que efectivamente somos un territorio STEM más A. Y ya para volvernos a la presentación y mostrarles un mapa en el que a nivel mundial se nota efectivamente el enfoque, podemos continuar. Exactamente, y a la diapositiva siguiente, esa que dice estén en el mundo, vemos que a nivel global, pues todos estamos en esa pregunta de cómo mover, cómo promover la transformación educativa en nuestros países, en nuestro territorio. Entonces, cuando hicimos las revisiones, vemos que hay una apuesta en Chile, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda y en Australia, ¿cierto? Dentro del rastreo que hicimos, y que esas apuestas, unas están relacionadas con promover el enfoque con unas prioridades y unas estrategias en las que Colombia también como país está pensando. Y que definitivamente, si el enfoque, una de las premisas importantes es que es un enfoque contextual, territorial, que es un enfoque que cuando se desarrolla debe tener muy clara cuáles son las condiciones del país, cómo es nuestro sistema educativo. Entonces, nosotros claramente hicimos ese ejercicio de revisión para pensarnos el enfoque a nivel de transformación, pero siempre entendiendo la realidad del país, ¿cierto? Como
un país que tiene una diversidad enorme y que esa diversidad pues también debe responder a a esto que es el enfoque. Y ya también en esa revisión, pues nosotros seguidamente vimos unas coincidencias en cada una de esas revisiones que hicimos de países y o algo que en lo que divergen o en lo que distan esas situaciones. Entonces ya en la diapositiva siguiente vamos a ver que muchos se centran en que para qué es el enfoque STEM+A, ¿cierto? ¿Con qué fin se desarrolla el enfoque STEM+A? Y efectivamente, uno de los de lo que coinciden las revisiones que hicimos es en el tema de competencias del siglo XXI como un elemento fundamental para que los estudiantes, para impulsar también en el país habilidades en los estudiantes y que definitivamente esas habilidades permitan que nosotros a nivel de país, pues en Colombia, desarrollemos mucha capacidad en innovación. Están las metodologías activas, las que les mencioné ahorita, como esas que permiten que el profe desarrolle su práctica de aula a partir de ellas. Está la presencia de varias disciplinas, indispensable el enfoque STEM+A en ese sentido. Estudio de problemas de la vida real, ¿cierto? Es contextual. Las alianzas, importantísimas, porque las instituciones solitas no se pueden mover, y sino que lo diga el profe que está por aquí. Formación docente, como un elemento fundamental para que se pueda desarrollar el enfoque. Las vocaciones, como mirada que tiene que ver con a lo largo de la vida y después de que los estudiantes terminan su etapa secundaria, si continúan estudios universitarios asociados a temas de ciencia, tecnología, innovación y otras áreas y otras áreas que tengan que ver con las humanidades. Y reformas educativas como algo crucial, porque es lo que definitivamente permite que se empiece a impulsar la transformación educativa con enfoque STEM+A. Colombia, obviamente, por la autonomía que tienen las instituciones con el desarrollo y la puesta en marcha de sus proyectos educativos institucionales, pues tendrá la autonomía de implementar el enfoque según las necesidades de la institución y del contexto institucional. Una de las divergencias que encontramos o de diferencias en las posturas que tienen algunos, porque algunos hablan de STEM, otros hablan de STEAM. Entonces, también es dejar claro, porque algunos han hecho una reflexión de las humanidades como parte del enfoque, otros han hablado de las artes como parte del enfoque. En este caso, la postura por parte de esta visión propuesta por el Ministerio de Educación Nacional, hablamos del STEAM+A, las artes, como ese elemento fundamental que puede, que tiene, que nos brinda unas cualidades en cuanto a la implementación de este enfoque, y es por todo eso que tiene que ver con el desarrollo cognitivo a nivel del pensamiento crítico y el pensamiento creativo que nos brindan las artes, ¿cierto? Entonces, en este caso, se piensa muy desde esa línea. Todas las habilidades que se pueden desarrollar a partir de lo que las artes permiten en el proceso creativo y comunicacional, ¿cierto? Aquí entra el entretenimiento con un fuerte, con una fuerte iniciativa de implementación a nivel de país y de todo esto, cómo estos recursos también pueden fortalecer mucho y promover las competencias en los estudiantes asociadas al pensamiento creativo. Está la integración de disciplinas con énfasis en conocimientos de cada área STEM. Hay unos que integran solo las cuatro disciplinas que traduce la sigla Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y otros que hablan de una multidisciplinariedad que no está asociada solo a esas disciplinas. Está la visión de desarrollo de productos, de desarrollo productivo y mano de obra calificada, que es una visión un poco más pensando en el desarrollo económico y formación para la vida también. Está la inclusión de la población con discapacidad y género, que esa es una de las brechas importantes que también tenemos como reto a nivel de país, las brechas que existen a nivel de accesibilidad, a nivel de otras brechas con las que es importante trabajar y tener en cuenta, y los marcos de implementación, que los marcos simplemente son como de qué manera se empieza a implementar el enfoque en las instituciones, teniendo en cuenta ciertos aspectos, ¿cierto? Entendiendo que el enfoque STEM+A, pues es un tipo de enfoque que le apunta a la innovación educativa, que no solo la innovación educativa se da con STEM+A, pero que sí
tiene una relación muy directa porque la innovación ocurre de manera gradual. El enfoque por per se ocurre de manera gradual en las instituciones. Pero para que el enfoque se empiece a dar en las instituciones, a nivel como medular, tiene que darse un proceso de transformación a nivel institucional. Tiene que cambiar la forma de ver el currículo, la forma de ver la práctica de aula y toda la gestión de que tiene que ver con la institución, la gestión académica, la gestión administrativa, la evaluación. Entonces, cuando se desarrolla el enfoque STEM+AI, lo que hemos visto es que muchos profes arrancan haciendo prácticas de aula con metodologías activas, ya sea aprendizaje en proyectos o en problemas, y luego eso va permeando a los demás docentes y eso se va volviendo un ejercicio un poco en el que el docente pedalea, ¿cierto?, todo su proceso al interior. En este, en algunos casos, o en el mejor de los casos, lo que se sugiere es que desde todo el liderazgo del equipo de los docentes y directivos docentes, arranque todo el proceso de transformación educativa para que todos los docentes que estén vinculados a esa institución puedan empezar a desarrollar las prácticas de aula con el enfoque STEM+AI, y obviamente no solo tiene que ver con la práctica, sino con los demás procesos que ocurren alrededor de ella, como es la gestión del conocimiento, la divulgación de experiencias, y entonces eso, o sea, eso hace parte de ese marco de implementación, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que pasar en las instituciones y cómo se evidencia a nivel institucional que el enfoque se está empezando a ocurrir, ¿cierto? Y ya siguiente, es ya lo que les quiero mostrar. Es lo que la definición que tenemos del enfoque STEM+AI, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso del enfoque STEM+AI? ¿Cuál es la definición o la postura que tenemos frente al enfoque? Entonces, en la definición hay unos criterios importantes y es que unas palabras claves importantes que están en la siguiente diapositiva resaltadas, y es básicamente el enfoque STEM+AI tiene que ver con el aprendizaje activo y la integración de diversas áreas del conocimiento. Aquí estamos en una postura, en una multidisciplinariedad que va hacia una mirada transdisciplinar, ¿cierto? Una mirada que integra diversas áreas para desarrollar competencias para la vida y conectarse con las dinámicas y desafíos del contexto local y global. Entonces, aquí las experiencias que se piensan y se diseñan alrededor de la definición del enfoque STEM+AI, desde la visión que tenemos propuesta, es una visión integradora, ¿cierto? Una visión un poco con una mirada muy de avance a nivel de desarrollar capacidad en el país, ¿cierto? Y capacidad no solo como formación para el empleo, no es esa capacidad solamente a la que nos referimos, sino una capacidad de ciudadanos críticos con una mirada un poco más transformadora de lo que es el proceso a nivel de país. Entonces, en esa definición nos basamos. Ahora bien, para que el enfoque se empiece a dar, nosotros hemos planteado unos principios orientadores que están en la siguiente diapositiva. Esos principios orientadores son esos atributos que permiten que el enfoque se desarrolle, indispensable, ¿cierto? Para que en las instituciones, y ya haciendo énfasis en el aula, se empiecen a desarrollar el enfoque, tienen que haber estos 6 principios orientadores. Tiene que ser incluyente. Claramente, el país está trabajando en sus brechas de accesibilidad y eso es supremamente importante. La ruralidad lo pide. La ruralidad dice cómo vamos a implementar y qué tan accesible es el proceso. El tema del el aprendizaje activo, porque el estudiante tiene que ser el centro del acto educativo y tiene que estar en ese rol de aprender haciendo los procesos y también tener autonomía en su proceso de aprendizaje. Está lo contextual, lo que les había dicho, conectado con el contexto y el mundo real. Está lo expandido. Aquí estamos hoy en un escenario que ocurre fuera del aula de clase. Entonces, el enfoque STEM+AI sobrepasa los muros de la escuela, ¿cierto? Puede ocurrir en una biblioteca, en un museo, en un parque. Entonces, esa es la idea. Y también es a lo largo de la vida, ¿cierto? Es probable que uno salga de la institución, del colegio, pero también puede ocurrir en la educación superior, pero también puede ocurrir un fin de semana.
Hay muchos recursos para aprovechar, inclusive los que nos estaba mostrando Pilar ahorita. Eso tiene que ver con esto, ¿cierto? Con la expansión y la manera de ver el enfoque desde una mirada expandida de lo que puede pasar. Lo colaborativo es muy propio, ¿cierto? El trabajo colaborativo es algo indispensable para que se empiecen a potenciar esas habilidades a partir de la relación con otros. Estar con otro que sabe también más que yo o lo mismo que yo ayuda a que yo vaya desarrollando y potenciando más mis procesos cognitivos. Y está el tema de lo integrado, que definitivamente pensar en diversos temas, o más bien pensar ver un fenómeno desde distintas áreas, ayuda a comprender y a multidimensionar lo que puede pasar y a resolver problemas de una forma o de una mirada, desde una mirada distinta. En lo que sigue, en la diapositiva que sigue, hacemos énfasis en la integración. Con esta mirada de este referente que de una de las revisiones que hicimos, y es porque es un transitar por el que pasan las instituciones, ¿cierto? Aquí se ve claramente, muchas instituciones están en un modelo disciplinar segregado, es decir, todavía tenemos un proceso centrado en los contenidos, por áreas, una jerarquía por áreas, un modelo un poco más transmisionista en algunos casos, no en todos los casos, porque muchas de las instituciones tienen tantos maestros como prácticas de aula. Es un poco más rígido y estructurado y está más centrado en lo que es nuestra educación tradicional. Pero cuando vamos transitando, cuando las instituciones empiezan a transitar ese camino, pueden pasar de lo multidisciplinar, es decir, cuando el profe de ciencias, el de matemáticas y el de lengua castellana deciden desarrollar un proyecto y encaminar a sus estudiantes a través de él, hasta un proceso interdisciplinar, llegando a un proceso transdisciplinar, que a eso nos referimos con un enfoque este más integrado, ¿cierto? Centrado en competencias, más participativo, donde hay construcción de conocimiento, es un poco más flexible. Entonces, aquí no pasamos, transitamos de centrarnos en los contenidos a centrarnos en las competencias. Y, pues, utilizando metodologías activas como aquellas que son demasiadas y cada institución decide cuál de las metodologías activas implementar. Hablando del propósito de lo que tiene que ver con el enfoque, que ese propósito del que les hablé al inicio, que es potenciar la transformación educativa en Colombia para el desarrollo integral de los niños y niñas, ahí es donde está situado este propósito, ¿cierto? Ese es el propósito principal, que se impulse la transformación y que efectivamente estemos en sintonía con los desafíos actuales. Ya situándonos en lo que tiene que ver con competencias, las competencias en las que nos estamos situando y basando, pues son las que se han definido desde el Ministerio de Educación Nacional, pero que también en su definición tiene que ver con la capacidad de aplicar el conocimiento en un contexto real, y que entonces definitivamente en esta gráfica siguiente que van a ver, uno ve la integración de tres cosas importantes e indispensables, que son las habilidades, los conocimientos y las actitudes. Cuando esas tres cosas se integran, esas tres cosas al integrarse y entrelazarse, como se ven en la imagen, constituyen lo que es una competencia. Y esas habilidades son las que nos referimos, son las habilidades del pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y la innovación, la comunicación, la colaboración, la alfabetización de datos. Esas habilidades son las que permiten que una persona, a partir de una habilidad, unos conocimientos y unas actitudes, pueda aplicar lo que aprende en un contexto real. Entonces, ahí hace referencia al concepto de competencias cuando estamos hablando. Finalmente, quiero cerrar con algo que es indispensable y son las prioridades para avanzar en la implementación del enfoque, ¿cierto? El país, ya cuando nosotros hacemos esa revisión, cuando ya nos situamos y decimos, listo, el país, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que pasar a nivel de país? Hay muchas cosas que tienen que ocurrir. Tiene que darse unos procesos de implementación. El entretenimiento es uno que fuertemente ayuda en el proceso de apropiación y es importante e indispensable. Y aquí establecimos seis prioridades importantes para avanzar en el país. O sea,
en qué debemos como país priorizar en nuestras políticas, en nuestros procesos a nivel de país y a nivel regional para que avancemos en el enfoque, establecimos seis prioridades. Una de esas es trayectorias educativas, como todo lo que ocurre a nivel institucional, ya más propio en las instituciones, cuando un equipo docente, un equipo directivo docente se reúnen a hablar y a decir y revisan su proyecto educativo institucional y dicen cuál es la apuesta que vamos a hacer nosotros como en el contexto en el que está la institución, cuál es el sujeto o el ciudadano que queremos formar, de qué tipo. Eso tiene que ver con esas trayectorias educativas, ¿cierto? Esa capacidad y eso que ocurre a lo largo de la vida de los estudiantes cuando están en su sistema, cuando están en ese proceso de formación, y entonces cómo es ese proceso que se va a dar en ese caso. Cada una de esas trayectorias tendrá su razón de ser dependiendo de la institución. Está apropiación social, la apropiación social importantísima para que esto se empiece a lograr, y la apropiación social no entendida solo para los actores del sistema educativo, sino para la sociedad en general también. Entonces, la apropiación social es indispensable para que todos comprendamos cuál es el fin del enfoque y por qué avanzar en él. Las experiencias de aprendizaje, ahí nos estamos situando en la práctica de aula de los maestros y también en otro tipo de experiencias que puedan permitir que definitivamente se promueva el desarrollo de competencias de las que les hablé ahorita. Está el desarrollo profesional, ese desarrollo profesional que sí o sí tiene que ver con los maestros y directivos, ¿cierto? No solo el maestro de comprender qué es el enfoque, cómo se desarrolla, saber qué es una metodología activa, también los directivos docentes tienen que estar muy a la vanguardia de este proceso, porque los directivos, por su rol de líderes, el liderazgo institucional, hacen que efectivamente esa prioridad 6, que es la de relaciones y alianzas, se fortalezca más al interior de las instituciones. Están las capacidades de innovación. Y es que definitivamente cuando se implementa el enfoque, pues la institución tendrá que pensar si ese proceso de innovación educativo, cómo lo van a desarrollar, ¿cierto? Esa capacidad que tienen ellos para desarrollarlo y para implementarlo. Me explico, puede que una institución, un grupo de profes y con su equipo directivo docentes tomen la decisión de implementar el enfoque solo en unos grados o, por ejemplo, en un nivel, solo primaria o secundaria. Entonces se implementa el enfoque en un grupo de quinto de primaria, por ejemplo, y deciden hacer un proceso de seguimiento en la evaluación, que también le preguntan a los estudiantes cómo les parece, cómo se siente, el proceso de aprendizaje también como algo fundamental. Y así se toma la decisión de seguirlo escalonando, ¿cierto? A eso se refiere las capacidades de innovación. Entonces, y las relaciones y alianzas como eso que le permite a la institución generar esos lazos que le permitan jalonar el enfoque, ¿cierto? Que le ayuden en ese proceso, porque es un proceso que tiene un nivel de complejidad que en la medida que van avanzando se van necesitando unas alianzas importantes para la formación docente, para el desarrollo de actividades, para muchas cosas. Entonces, en este ejercicio, casi que del proceso de lo que es el enfoque STEM, como que uno se va entendiendo y va comprendiendo que definitivamente es un proceso que permite la integración curricular en la institución educativa y que a la par tiene que desarrollarse transformando otros procesos institucionales. Entonces, este era el discurso que tenía para contarles y ya vamos, si quieren, a una ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por hablarnos de este tema tan interesante, porque es definitivamente importante que todo esto que nosotros hagamos para los trabajos de FESCONAL esté presente el tema de la apropiación, que me parece, profe Alexander, que también ha sido una de las cosas que usted ha estado buscando desde cuando el FESCONAL era FESCOL Boyacá. Sí, señor, y agradecerle a la profesora Juliana dar cuenta que, por ejemplo, este año, que la temática de este año es la ciencia en mi entorno, había la concepción, pues este año entonces va como para los docentes de ciencias. Entonces,
pero vamos con un énfasis, con este énfasis, Estimasa, que como nos lo acaba de presentar la profesora Juliana, va muy a esa transdisciplinariedad, donde vamos a integrar ese trabajo desde las diferentes áreas. No vamos, de pronto todavía para algunos compañeros todavía tienen muy parcializada esa mirada disciplinar, como que entonces muchos de mis compañeros, por ejemplo, en algunas instituciones que son del área de español, me indicaban eso. Ah, no, entonces esperemos cuál es la temática del otro año, porque pues yo soy docente de español y qué tengo que ver con la ciencia. Entonces, no, venga, aquí es, integrémonos con los otros docentes y ese producto audiovisual que sea el resultado de dar cuenta de esa integración desde las diferentes áreas. Entonces, muchas gracias, profesora Juliana. Pero haberles dado un panorama en este momento express que tuvimos, como de lo que tiene que ver con el enfoque de la apuesta pues, que se tiene desde la visión con el Ministerio de Educación Nacional. Y si tienen alguna duda, pues estamos ahí para este proceso y para seguirles contando, porque esto es un camino, ¿cierto? Esto es un camino que vamos recorriendo y que seguramente muchos profes, muchas personas tendrán mucho que aportar. Bueno, yo quisiera plantear una pregunta, profe Alexander. Yo no sé si sea para Juliana o de pronto para Pilar. Nos pregunta Anderson, Julián Neira Espitia. ¿Qué aspectos fundamentales se deben tener en cuenta al momento de realizar un producto con enfoque hacia el eduentretenimiento? Ay, Pilar sabe más que yo en ese sentido. Claro que sí, bueno, con pues, mucho gusto. Pilar, le remito entonces esta pregunta de Anderson Julián Neira Espitia. Claro que sí. Bueno, como lo vimos, ¿cierto? Y lo sabemos, la base del eduentretenimiento es contar, narrar a través de las historias, ¿cierto? Idealmente de unos personajes, que si yo hago ficción, pues son unos personajes de ficción que yo creo, le creo el personaje, su historia, los parlamentos, etcétera, y que si es no ficción o un argumental, ¿cierto? Que pueden hacer los estudiantes, pues entonces serán personajes de la vida real, entonces el señor campesino, el señor que cultiva la trucha, el científico, el pedagogo, etcétera, ¿cierto? Pero es contar a través de esas historias, sean reales o sean de ficción o de no ficción, lo que yo quiero transmitir. Esa es la esencia del eduentretenimiento, dar a conocer, narrar a través del poder de las historias. Es eso, es muy sencillo realmente, ¿sí? Es como nosotros crecimos, ¿cierto? Es lo que vemos casi todo el tiempo en televisión, ¿cierto? Solo que en este digamos, con este enfoque es, por supuesto, con un trasfondo educativo y pedagógico al 100%, ¿cierto? Porque podemos decir, bueno, una telenovela está también es basada en el entretenimiento. Por supuesto que sí, allí vemos historias de personajes, vemos relatos, vemos contextos, ¿cierto? No necesariamente fue pensada desde el eduentretenimiento, ¿cierto? Pero sí desde el entretenimiento. Pero de todas formas, un contenido como una telenovela, por ejemplo, es aprovechada por muchas docentes, para trabajar temas educativos y pedagógicos, analizando el contexto, analizando los personajes, los diálogos, las realidades. Entonces, bueno, espero no haber confundido con esto último. No, es mucho más claro. Yo quiero repetir otra pregunta que pues ya se la contestamos aquí con el profe Alexander, porque la formula Sumi Esperanza Díaz, que dice que si es posible compartir las diapositivas, pues hasta ahora llega el trabajo y se puede conectar. Pero pues a Sonia le podemos decir de una vez, profe, estas sesiones quedan grabadas en las redes sociales y se pueden ver una y otra vez y va a poder echar hacia atrás, ver, revisar todo el material. Entonces no tenemos que remitir esta pregunta a nuestras invitadas, pero sí una que nos hace Nani Cruz, que se la planteo a continuación a nuestras invitadas. Dice ella, ¿en qué medida un magazine puede considerarse educación? Ella lo hace refiriéndose al programa infantil que tienen allí en su colegio, que tiene varias secciones. Por supuesto. Lo vimos en la diapositiva de las diferentes formas de hacer eduentretenimiento,
¿cierto? Y educación, está por supuesto el magazine. Nuestro programa de televisión Profe en tu Casa, que ya va a completar casi 300 capítulos y que surgió en el marco de la pandemia, también es un magazine. Y por supuesto que se considera educación, y no solo educación, sino estamos en ese momento hablando de eduentretenimiento, profe, porque si tú en ese magazine abordas notas pedagógicas, abordas temas de las diferentes áreas del saber, abordas tal vez también, por ejemplo, crucigrama, no sé. Sí, diferentes estrategias pedagógicas y didácticas que su fin último y su objetivo, ¿cierto? Su objetivo pedagógico es enseñar, ¿cierto? Entonces, por supuesto que estamos hablando de educación y de entretenimiento con ese magazine, profe. Bueno, profe Pilar, muchísimas gracias. A Juliana también, muchísimas gracias. Tenemos también por ahí entre los comentarios alguien que comentaba, pero ya se me perdió ese comentario, que felicitaba al Parque Explora por una actividad que en algún momento pues un docente estuvo ahí contento y agradecía mucho ese trabajo. Entonces, pues hacerlo evidente aquí en esta sesión también para Juliana. Pero no sé, profe Alexander, si hay algo más que añadir. Muchas gracias, agradecer. Extenderé la invitación. Sí, claro que sí. De la felicitación. Agradecerles este taller nos ha permitido, pues, nuevamente centrarnos en la temática de este año que nos convoca, que es la ciencia en mi entorno, y dar cuenta que desde las dos posturas que nos han presentado tanto Pilar como la profesora Juliana, nos da cuenta que no está limitado a un área en particular, a un contenido o un estándar definido como tal, sino que está abierto a múltiples posibilidades, que aún tenemos tiempo para quienes aún todavía no se han decidido a participar. Sabemos que estos, pues, nos encontramos ya nuevamente en la mayoría de las instituciones educativas en presencialidad. El trabajo es arduo, sin embargo, pues, son espacios y oportunidades que nos permiten como también dar cuenta de nuestra creatividad. Invitarlos a tener presente el 27 de agosto, fecha límite para participar este año en nuestro festival. Sí, señor. Pues no, Pilar, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos esos contenidos que se pueden encontrar, tantos ejemplos que seguramente van a reforzar mucho el trabajo de los clubes escolares de todo el país que quieran participar en FESCONAL. Claro que sí, claro que sí. Hay muchos contenidos y de verdad es a través de ellos que podemos también llegar a apropiarnos mucho más de este enfoque, este enmasada que a veces se puede escuchar o se puede leer bibliografía y podemos pensar a veces que es muy complejo, pero realmente no, y lo vimos hoy también con la exposición de Juliana. Yo quiero invitar a todos esos niños, niñas y jóvenes, comunidad educativa, a que se animen a participar en FESCONAL este año y que piensen en los problemas que se están presentando en su casa, en su localidad, en su vereda, en su corregimiento, en su municipio, en su departamento, y que a partir de esos problemas reales que se nos presentan, de ruido, de contaminación, de manejo de basuras, de etcétera, etcétera, ¿cierto? De allí salen grandes ideas para trabajar el enfoque STEM, y bueno, siempre, por supuesto, el llamado es que lo trabajemos a partir del eduentretenimiento para que esos relatos audiovisuales y sonoros que van a construir, pues, rompan todas las barreras. Muchas gracias. A Juliana también muchísimas gracias por compartir. Nos va a quedar seguramente muchas bases sólidas a todos los clubes escolares pues, sí. La realización de sus productos, gracias también a estas bases de este modelo STEAM. Sí, y pues creemos que esa apuesta también está asociada a que los estudiantes y las familias se involucran y vivan también una experiencia muy, muy interesante con esos procesos y esos problemas o esas situaciones territoriales de las que Pilar les estaba hablando, ¿cierto? Eso es como un ejercicio en el que se transforma no solo la vida del estudiante, sino la de su familia y la de su entorno también. Entonces, por eso el enfoque STEAM es una apuesta en ese sentido. Bueno, a nuestras invitadas definitivamente. Muchas gracias. Gracias, profe Alexander. Yo no sé si haya algo más que añadir. ¿Cuándo será la próxima sesión que tendremos de estos talleres de formación audiovisual?
Pues tendríamos nuestro siguiente taller para el próximo miércoles 21 de julio, en 8 días. Tendríamos el taller que estaba previsto para el 30 de junio, pero como lo indicaba don Carlos, pues nos encontrábamos en vacaciones. Entonces, en su momento, pues se planteó la posibilidad de cambiar la fecha para a los docentes, estudiantes, pues no tocarles el tema en vacaciones. Entonces, nos veremos, confiando en Dios, señor Carlos Ballesteros, el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Tendríamos nuestro taller número 6, cómo enfrentar contenidos educativos. Y este taller, gracias aquí a la gestión de doña Pilar, desde la Oficina de Innovación Educativa, estará orientado por el Ministerio de Cultura. Bueno, entonces nos encontraremos en 8 días en ese taller. El próximo miércoles estaremos con todos ustedes. Mientras tanto, pues queda tiempo para seguir pensando en cómo vamos a desarrollar esos productos audiovisuales para participar en el FESCONAL 2021. De parte del gobierno de Boyacá, un saludo muy especial para todas las personas que se conectaron y nos encontramos nuevamente en 8 días en estos talleres de formación audiovisual de FESCONAL. Para todos ustedes, una feliz tarde. Muchas gracias. El Festival Escolar Nacional Audiovisual de Boyacá está de regreso. Prepárate para crear, aprender y vivir una experiencia única. Este año la convocatoria está abierta para estudiantes y docentes de colegios públicos y privados de todo el país. La temática es la ciencia en mi entorno.